y la gloriosa resurrección del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Carmen María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Cuando perdita y latido, agradecido yo canto al Creador. Demos gracias, Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias, Señor, demos gracias al Señor. Gracias por este nuevo hogar. Gracias, Señor, que estamos reunidos en tu nombre. Porque tú dijiste, Señor Jesús, en cualquier banquete santo que tenga en mi nombre, en meditaré yo. Sí, Señor, lo creemos, tú estás aquí con nosotros. Derrámanos tu gracia, la alegría, la salud, la paz, la tranquilidad de este movimiento. Y aléjanos todos los demonios. Tanto que presentes porque están ausentes. Gracias, Padre. Vecina y comadre, que Dios acompañe a sus hijos, sus nietos, a todos nosotros y toda la gente que esté por allá. Dios los acompañe a todos los miembros en el camino. Que le dé bendiciones. Para que nosotros logremos esta vida de alegría. Y gracias, Padre amado. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea María Santísima. Gracias, Señor. Alejado sea todos los demonios. Bendito, lo acompañe, nos guíe por el buen camino. Y acompañe a nuestros hijos de que la que se impulse. Amén. Tócanos, Señor Jesús. Bendito. Tócanos. Amén.
segundo misterio de gloria, la asunción del Hijo de Dios hacia los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Véngase a nosotros tu reino, haga el Señor, como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Santa María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Señor, porque eres la luz, la verdad y la guía, el tronco mayor. ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios quiere. Yo quiero derramar este nuevo hogar para tus hermanas, porque Dios quiso. Que Dios dio la fuerza a sus hijos, a su gente, quien sea, para que sean de muchas bendiciones. Y yo quiero que estén siendo tocados por el Espíritu Santo. Y los que estén presos, que Dios les dé valor, mucha fuerza, para que salgan felicidad en su país otra vez. Y los que estén por los caminos, que Dios los ayude a llegar con felicidad sin problema ninguno. Y tanta casa perdida en este pueblo, tanta madre con tantos dolores perdiendo su casa, Señor, tócalo, tócalo. Pero vuelve a sus hijos. Gracias, Padre amado. Que salen de su país buscando un nuevo horizonte, a veces los encuentran en problemas. Pero da valor y fuerza, aleja de todos los demonios, Señor. Bendito sea tu Señor. Venga esta flor linda para ti, Señor. Tú eres la luna, verdad, la vida, tú eres florecido en cielo y tierra solamente tú. Mira lo que hay en esta justicia, y ahora. Dios quiso, pero para ahora. Gracias, Padre. Gracias, Padre amado. Y así que larga vida a usted, a su esposa, a tus hijos, a su familia, a todos nosotros. Y no se la que tenga
los papeles que venga a verla. Y no para tener papeles que Dios te lo dé. En el nombre de Jesús. Y yo te le voy a ver si allá también, en una vista americana. Gracias, Padre. No tenemos con qué pagar a Dios. No. Sino quejarte porque somos demasiado cobardes. Dios. Yo nunca le dije a mi mamá, ¿y cuándo ustedes me mandan? Nunca. Llegó el momento. Ahora usted me lo está brindando. ¿Dónde saben de eso? Amén. Yo le concedió según deseo a sus hijos. Alabado y bendito, nosotras las madres tenemos nuestros hijos que no parimos en vano. Porque la mayoría de muchos hijos consiguen y ya los países son muy bien en un lugar muy feo. Se olvidan. ¿Entendido? Que se puede morir ya, pero que no se muere. Ya no sabemos. Pero otros no. Ya estamos bien, pero pueden trabajar, que yo pero pueden decir casi para nada. De aquí para yo te voy a ver bien. Todos los remedios para todos los enfermos en el cielo y en la tierra. Vive el reino de los cielos. Gracias, tan bonita, la que Dios nos da. Gracias, tan bonita, la que Dios nos da. Oh, miren de los valores. Gracias tan bonita, la que yo amo. Gracias tan bonita, la que yo amo. Que no conceda a tu siervo gozar de la perpetua en el cuerpo y con la gloriosa intercesión de la bienaventurada Sin María, a que seamos librados de la tristeza presente y disfrutemos con la gloria eterna por el Jesucristo Señor. Amén. María, Dios cristiano, somos el patriarca. Oh,
casa, por mi casa, y por mi casa. Ay, misericordia, mi Dios, y esperanza nuestra, Jesús. Ay, Dios. Espíritu Santo, pasa por mi casa, y ay, Dios. Y a ti llamamos, voy a desterrarlo en mi Dios. Ay, Dios. Ay, Dios, Espíritu Santo, pasa por mi casa, ay, mi abogada nuestra, ay, mi Dios, hoy Señora ruega y Jesús, ay, Dios, Espíritu Santo, pasa por mi casa, ay, Dios, por nosotros, ay, mi Dios, para que seamos dignos de Jesús, ay, Dios, Espíritu Santo, ay, Dios, Espíritu Santo, pasa por mi casa, ay, Dios, de la carne, ay, mi Dios, de la hemos cantado a Jesús, ay, mi Dios, que me diga mi casa. Salvador, que tú me guías.
Mira, dile a esta señora que está aquí hablando, cantando, alegre, que se quite este luto del coñazo que la va a tirar en la calle en fuera, ¿eh? Está bien. Que ya no quiere más luto, ya se van a tener 9 meses y está bueno. Le quiero sin luto ya. Sin luto ya. Y sin luto ya. Y sin luto ya. Sí, sí, sí. Déjame que tú quieras. Debe hablar como pertenece. Si no lo digo ahora, hay que hacerlo sin hacer caso. Entonces, ¿qué se lo dije? Se lo dejé dicho hace mucho. Y ella no hace caso. Alabado sea el Señor. Y se ve algo, o un tiracillo que no se quita. Y este sí se ve de una jodida, se ve. Entonces, ¿verdad? Si se fuma un tubo, la bombita, no es nada. Si se fuma un cigarrillo, porque ella fuma, y que se agumba, no es nada. Si se bebe tres cosas y se pone mala, no es nada. Porque se está bendiciblemente, porque el Señor no es el permiso, tan glorioso y tan bonito, tan bonito, para venir a alabar y a bendecirlo a Dios, que yo dar nuevo de bendición y luz. Entonces no se debe ser malo nada, ¿verdad que no? Recibimos un ambas manos, el corazón alegre, en el nombre de Jesús. Gracias, misericordia. Gracias. Que Dios me lo bendiga a todos. Amén. Que el Señor le dé muchas bendiciones para todos. Amén. Los que están presentes y los que están ausentes. Amén. El que cree y el que no cree. Amén. El que adore a Dios y el que no lo adora. Amén. Gracias, misericordia. Gracias. Que voy a pasar mi mandante de la otra salva de Santísima Casa. Pero con la bandera de Cristo, cuando se explota esa bandera, el que cree. El que no cree en Jesús, ¿a dónde está? A poner el mismo. Gracias a la misericordia. Gracias a Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando seguía atrás de si no vamos a que fuera, que no digan que se fuera la casa. Salvador, nosotros, San Salvador de la luz, San Salvador, que no digo, hay San Salvador.
Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Clementísimo Dios, te pedimos que según bendecirte la casa de David y Jacob, la tuya bendiga tu hogar, para que tenga la gracia, la alegría, la salud, la prosperidad, la tranquilidad de espíritu, y el superviviente, que así sea. Dios, dinero, te bautizamos, y al público te bautizamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios Padre, Dios Hijo, venga, y Dios Espíritu Santo, amén. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Venga, aquí voy a sentar, que estoy grabando también. Esquinero, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, amén. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Clementísimo Dios, te pedimos en este momento que según bendeciste la casa de Abraham y Jacob, así hoy bendiga tu hogar, así sea, para que tenga la gracia, la alegría, la salud, la prosperidad y la tranquilidad de espíritu. Así sea, así en este hogar, en esta familia, en todos nosotros y en todos los lugares del mundo, que así sea. Y el dinero te bautizamos, diga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.
Querida comadre. Querida comadre. ¿De tu nombre? ¿De la dueña? Nosotros lo más llega a usted. De venga, querida comadre. Querida comadre. Usted no entregó su casa. Usted no entregó su casa. Venga, hija. Querida comadre. Usted no entregó su casa. Bautizar. Nosotros, delante de la presencia de Dios. Tanto anhela mi alma, nunca sabrá felicidad de vivir en tu casa, y alabarte por toda la vida, y alabarte por toda la vida. Gracias a Dios. Bueno, muchas gracias para todas mis amistades y mis hijos. Amén. Aquí amén. Mi hermana y todos los demás vecinos. Y todos amén, los demás. Amén, amén. Amén. Sandra, Ramón, Hermello, Florencio, Víctor. Yo sí, Víctor, la que está preso. No, pero está vivo, gracias a Dios, no está vivo. ¿El preso sale? Y todos los hijos de Sandra, Alonso, para todo el mundo. Amén. Argeli. Muchas gracias por lo que nos han hecho. Amén, amén. El viejo ya está contento, que era el que estaba medio resistido, pero ya él está. Ya está muy contento, gracias. Porque él quería su rancho, pero ya él, no, él está contento ya. Y feliz porque es bueno. Bendiciones, Luz. Bendiciones. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Ya. Quiero decir tantas cosas que no tengo palabras. Hubo una mano poderosa, una mano grande en la vida, que fue la mano de Dios. Amén. Yo le he hecho tanta bendición a mis sobrinos, a mi hija, ya, por ese puesto, porque ellos no podían. Pero pudieron, gracias a Dios. De un momento a otro, me dice mi sobrina, tía, ya vamos a usar. Dios mío, ¿dónde va a estar mi dinero? Y Dios les fue abriendo camino. Y con la gracia de Dios, toditos pusieron un gran lugar. Amén. Yo le echo muchas bendiciones a ellos todos. Le echo bendiciones a Víctor, que no está. A William. Preso, pero que no le dé la paz que necesita. Y que Dios me lo llene de muchas bendiciones. Y que Dios le derrame cada día más. Y más. Porque esta obra que está hecha aquí, cualquiera piensa que ese dinero estaba guardado. No estaba guardado. Ellos buscaron, yo no sé de qué forma. Ande Dios que le paró. También. Le echo muchas bendiciones a los que están aquí, que de una forma o de otra también pusieron un grano de arena. También le deseo mucha salud a Isidro, que Dios me le lleve entonces esa enfermedad y que él vio su casa hacerla, porque yo pensaba que no lo iba a ver, pero que le siga su salud para siempre. Y que Dios me bendiga a mi hermana y su esposo y a todos los que están aquí y los que están allá, para que siempre gocen su hogar, porque su casa quedó bella, preciosa, linda. Así es que yo no sé dónde Sandra encontró esa fuerza. No, yo le dije, Dios será Dios. Yo le dije a ella, Sandra, abre el camino que tú verás como Dios te seguía abriendo. Y así fue. Muchas gracias a William, porque hizo cosas que yo no me esperaba. Pero gracias a Dios,
a él y a su familia, a su esposo. Esa gente se comportaron en Estados Unidos, se comportaron todito. Familia, no familia, todo bien. Y vamos a darle las gracias a este señor que está aquí, que tuvo que ver con hacer esta casa bella. Amén. Que Dios me lo cuide para siempre. Que no le falte.